vigila la puerta. ¿Ahora solo sirvo para eso, para vigilar la estúpida puerta? Aquí está. La paciente exhibe paranoia provocada por... ¿Dónde estás? Ya voy, estoy atorado. La puerta. Hola. No me dijeron que tuviera sesión a las 9. Sí, no, a las 9 somos nosotros. ¿Y? ¿Ya nos curó? Te lo agradecemos mucho, es un doctor sorprendente. Por favor, ¿creen que son la primera pareja que viene a pedirme ayuda y que trata de huir la primera vez que habla conmigo? ¿Cómo sabe que somos pareja? No sabe que somos pareja. Sospecho que son pareja. Una relación necesita de un trabajo constante. Creí que lo habíamos aprendido en la prepa. Desde la prepa son pareja. Sí, ya lo temía. Por favor, continúen con el diálogo. Doc, siento que muchas veces él ya ni siquiera hace el esfuerzo. Como si todo esto no valiera la pena. ¿Ah, sí? Pues a veces pienso que deberíamos ser más como los Yang. Tal vez debería ser más como tu hermoso Zuk. ¡Ay, vete a la mierda! ¡Tú vete a la mierda! Okay. ¡Eres un egoísta! ¿Calma? ¿Calma? Eso no es mucha mierda. Viendo esas emociones, a veces invito a los participantes a tener contacto físico. Dense la mano. Ok. Yo no lo voy a hacer. ¿Ya vio? Extiende tu mano. Yo... Literalmente te está buscando. No me da la mano. No lo voy a hacer. Es que necesito que lo hagas. ¿Y no me la da? ¡Ay, qué mal! Pero tienes que entrelazarla. Si no entrelazas cuando das la mano, es como si fuéramos amigos. Y no pareja. Se siente rico, ¿no? Mire, esto es fuerte. Lo que yo quiero tener es esto. Es esto. Espera. Quiero poder tener eso. Esa misma cosa. Pero sin tener que hacerlo de verdad. ¿Te avergüenzas de tu pareja? No, para nada. ¿Y por qué demonios se pone contra mí? Mejor póngase contra él, en serio. Sí. Se me cuelga y hasta le aterra poder estar solo. Oye, sé que Zuk es tu amigo y no quieres que sea culpable, pero él lo hizo. No, de hecho, él no lo hizo. Yo lo sabría. Oigan, a veces nos aferramos a lo familiar y lo cómodo. Yo enseño sobre un principio llamado enclamar. ¡Mira los hechos! Zuk tiene el tatuaje. Conocí a Cintia. Sé que la primera vez que lo viste le tiraste su sándwich al piso y te sonrió, pero estás completamente cegado ante el hecho. ¿Qué dijo que era enclavar? ¿Enclavar? Enclavar es la tendencia de confiar en cualquier información que nos ofrezcan y desconocer e ignorar información contradictoria. Es un enfoque interesante. Cállese. Estoy pensando. ¿Será posible que nos enclavemos? Como cuando estamos ebrios y clavamos con chicas. Muy bien. Permítame. Está bien, ya puede irse. Ya, a la mierda. A la mierda, ya huyó. Esto dio un giro. Uno. Está bien. Dos. Sí, buena sesión. La primera vez que vimos la foto de Cynthia comprando Wi-Fi, Dixon dijo que él era el dealer. Todo lo que hicimos fue basado en esa información. ¿Y si Dixon se equivocó? Ignoramos todas las otras pistas. ¿Y qué si Cynthia no era la compradora? ¿Qué tal si era el dealer?